Ya tenemos en pantalla la receta para esas empanadas argentinas Nelson. Ocupamos 500 gramos de harina, una yema, media taza de manteca, una taza de agua, sal. Vamos a necesitar también para el relleno 500 gramos de carne molida Nelson. Vamos a ocupar pimiento rojo picado, aceite de oliva, aceitunas picadas, paquete de tocino. Y le puse medio, cebolla blanca fileteada, azúcar al gusto. Chile molido, pasas, comino, paprika, sal, pimienta. Vean nada más. Aquí ha salido una, la hice en el corte comercial, con menos relleno. Recuerde usted ese consejo. Yo sé que a todos nos gusta que las empanadas dulces o saladas tengan bastante relleno, pero si le ponemos de más, como exageré antes del corte comercial, no van a cerrar. ¿Sí? Vamos a utilizar este artefacto que le dijeron como ahorita. Una catapulta medieval, que diría mi papá. La vamos a aplanar perfectamente. Y ahora lo que voy a hacer es añadir, recuerde, no exageren el relleno. Vamos a pegar y ahorita lo que voy a hacer es un doblez. Vamos a ir doblando esta parte de la orilla para que se selle aún mejor. Ahí está. Y la vamos a freír. ¿Sí? Va al aceite caliente. No la aviente desde 3 metros de altura. Póngala con cuidado en el aceite, no pasa nada. Es más probable que usted se queme si la avienta desde arriba y le chispea el aceite. Vamos a la sección de Cata y yo regreso con ustedes. Curiosamente, por dejar cerrado este tema del vino de Rioja, concretamente Campo Alto, de Hispano Bodegas, vamos a hablar de un poco de precios. Estamos hablando que Campo Alto Joven vale 105 pesos, el Reserva 152 y el Gran Reserva, el Crianza 152 y el Reserva 199. Digamos que va subiendo de 50 en 50 pesos. Muy fácil de comprender, muy congruente, depende del presupuesto. Sí está más sabroso el Reserva, sí es de mayor calidad el vino, pero sí estamos hablando que el vino joven es correcto. Si no, no podría tener un vino hasta el nivel de Reserva. Esas son mis recomendaciones que yo puedo hacer ahorita en lo práctico, sin el afán de enredar mucho. Hay vinos de muy buena calidad de otras regiones del mundo, incluso de menor precio, que son dignos, por ejemplo, el día del Chagüe, las señoras brindan a sus amigas, ponen muchas mesas. El asunto es de que junten dinerito, regalitos para que le lleven a los novios. Los organizadores no deben de gastar mucho dinero. Hay vinos especiales para ese asunto, vinos de 40 pesos y de 60 pesos. Perfectos, ideales para el asunto, para para propósitos del Chagüe. Tintos, rosados y blancos. Yo siempre sugiero que el vino del Chagüe no sea un vino ostentoso. El vino ostentoso se vuelve el protagonista, y ahí el protagonista debe ser los novios y el regalo que le van a dar a los novios, que para eso es el efecto. Nelson, algo bueno sobre la mesa, presenta. Mira, ahí están esas empanadas, así que así están antes y así es como quedan después, ¿sí? Recuerda ese consejo que les sirva muy bien, no la rellenen de más porque si no, no se van a poder sellar. Ese es el platillo Nelson de hoy, con aquella salsita que hicimos hace 2 semanas, el chimichurri. Con esas salsitas saben deliciosas. Nelson, algo bueno sobre la mesa, presentó.
Y yo le quiero recomendar este producto que acaba de integrarse a la familia de Fusión, que son sales del Valle. Y en la familia de sales del Valle, una empresa 100% sonorense, les presentamos en esta ocasión sal Mar de Cortés. Sal gruesa para uso diario en la cocina. Su consistencia la hace ideal para esa carne asada el fin de semana. Usted la encuentra en tiendas de autoservicio y el mayoreo en la sucursal Hermosillo. Recuerde, sales del Valle. Tienen una sal light también que me va a tocar en otra ocasión presentársela, ¿sí? Voy a hacer una última empanada en lo que todavía me alcanza el tiempo, yo creo. Yo le quiero recomendar que si usted tiene por ahí un niño de 3 a 8 años en casa, participe en una promoción que tiene Telemax. No le voy a decir de qué se trata, le voy a invitar a que vaya a su computadora, tome el teclado y teclee Facebook, y después de Facebook ponga la fanpage de Telemax, que es Telemax Sonora. Ahí en Telemax Sonora va a entrar, le va a dar me gusta y se va a entrar de las bases. Le vamos a regalar un iPad, bueno, es una tablet, ya dije la marca, pero es una tablet o una tableta, dirían los españoles respetuosos del castellano. Y para que usted se la pueda llevar y regalársela a su hijo, tiene que entrar a la fanpage y enterarse de la mecánica. Ahí va. Vamos a sellar la empanada. Y esta va directamente al aceite, ¿sí? Yo le invito a que mañana jueves y el próximo viernes se mantenga al pendiente de la programación de Telemax. Voy a presentarles unos programas que hemos recopilado. La famosa capirotada y otro por ahí que usted va a poder ver el día de mañana y el viernes. Me voy a tomar unos dos días de descanso y luego voy a dejar con programas que seguramente le van a funcionar para esta Semana Santa. Va al aceite y yo los dejo en que esta familia disfrute estos días santos, reflexione y dedíquelos a la familia.